Amén. Amén. No lo puedo creer. ¿Qué hace este asesino acá? ¿Cómo basta, por favor? ¿Sabes qué pasa, Victoria? ¡Basta! Ya le di bastantes oportunidades. Yo mismo lo voy a ir a buscar. Yo mismo lo voy a buscar. ¡Eso! ¿Qué haces acá? Vine a despedirme de Alberto. ¿De quién te vas a despedir? Vos no tenés derecho a aparecerte acá. ¿Qué te venís a despedir de mi suegro como si fuera de tu familia? ¿Qué pasa? ¿Te olvidaste quién sos? ¿Eh? Sos un asesino que le hizo mucho mal a Alberto cuando estaba vivo. Hiciste lo peor que se le puede hacer a un padre. ¡Ahora respétalo! No quiero problemas. ¡Andate de acá! No te quiero ver más. No lo vas a hacer. Solo vine a despedirme de Alberto. Y a darle un abrazo a mi hijo. ¿Hijo de qué? ¿Qué hijo, imbécil? Vos no tenés derecho. ¿Qué pasa? ¿La cárcel te hizo olvidar que sos un asesino? ¿Eh? Pedazo de tarado. Tomátela acá. Andate. Andate de acá. No te quiero ver más. ¡Basta! Andate. Andate de acá. ¡Basta! ¡Basta! ¿No se dan cuenta que le están faltando el respeto a mi papá? ¿Qué les querés que haga? Me hierve la sangre de tener a este tipo acá. ¡Por favor! Hemos venido a despedirlo. ¿Saben lo avergonzado que estaría si nos viera en este momento? Pero Lara, por Dios. ¿Y mi mamá? ¿Han pensado en ella? Le está dando el último adiós al amor de su vida y ustedes vienen y arman este escándalo. Por favor, regresen. Vayan calladitos. Y por favor, cuando haya terminado todo, pidan disculpas. Tienes razón, Lara, disculpa. No quería incomodar a tu familia. ¿Y este asesino? La próxima vez que lo vea... Eso, por favor, ya. Por favor, regresen. Yo me voy a encargar. ¿Qué me estás pidiendo de quedarte sola con este? No, ya, Enzo. Pero Lara, me estás cargando. Regresa, ya. Regresa. Vamos. Acordate de vos, ¿eh? Enzo, ya. Vamos. Basta. Vamos. Lara, solo vine a despedirme de Alberto. Yo sé, pero será mejor que te vayas. No. Tenemos que hablar. Hace tantos años que no te veo. Que no los veo. Lito, por favor. Mi papá está muerto. Yo sé que él te apreciaba mucho. Pero... Lo sé. Por eso estoy aquí. No sabes cómo quisiera poder consolarte. Poder ir y darle un abrazo a Joaquín. Tampoco puedo creer que estés aquí. Que estés aquí frente a mí. Que esté escuchando tu voz. Pensé que no iba a volver a pasar. Pero es momento de enterrar a mi papá. Y yo a ti ya te enterré hace muchos años. Así que es como si estuviera hablando con un fantasma. No. Estoy aquí. Estoy vivo. Estoy aquí para ti. Por favor. Déjame enterrar a mi papá. ¿Sí? Pensando en ti. Por favor. Bajo la lluvia, que no daría por una caricia tuya. La soledad me está matando lentamente. ¿Y mi mamá? Tu mamá ahora viene. Tenía que recoger los documentos del entierro. Lara. ¿Qué haces aquí? Te pedí que te fueras. Lara, por favor, escúchame. No, no te quiero escuchar. No voy a escuchar. Lara, te lo pido, por favor. No sabes cuánto he esperado este momento. ¿He esperado este momento? Por favor. ¿Sabes cuántas veces fui a buscarte a la cárcel? Muchas. Muchísimas veces. Con Joaquín en brazos. Y tú nunca quisiste recibirnos. Así que no me vengas ahora con que he esperado este momento, o me extrañas o nos extrañas y quieres recuperarnos. Lo sé. No quería ver a nadie. No quería que nadie más sufra por mi culpa. Yo no quería que pases por la vergüenza, por la humillación de entrar a la cárcel. Ese no es un lugar para un niño, Lara. Pero ese niño sufrió por tu culpa. Sufrió por tu ausencia. Nosotros hubiéramos estado a tu lado. Nosotros quisimos estar a tu lado a pesar de todo. ¿A pesar de todo? ¿A pesar de qué? Yo no maté a Pablo, Lara. Lito, ya basta, por favor, yo... Lara, Pablo era como un hermano para mí y tú lo sabes. ¿Me crees? ¿Me crees? Yo sé que en el fondo de tu corazón tú sabes que yo no lo hice. Lara, por favor, dime que me crees. Dime que me crees. Dime que me crees, Lara. Solo eso me bastaría para poder seguir viviendo. Yo sé que tú no serías capaz de hacer algo así. Yo sé que tú eres un hombre bueno. ¿Me crees? Lo sabía. ¿Me crees?